continuación compartimos con ustedes los objetivos de ANDEN, que es el Centro de Emprendedores de Innovaciones Tecnológicas y que se desarrolla en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Bien, ANDEN es un centro de emprendedores de innovación tecnológica. La verdad que hicimos el lanzamiento el 18 de abril. Pensábamos que la posibilidad de que los proyectos se puedan mostrar, que la UTN, en este caso la Secretaría de Extensión Universitaria a través de ANDEN, centralice. Tenemos mucha materia prima, tenemos mucha innovación, tenemos muchas ideas y muchas veces no logramos captarla y centralizarla. El objetivo principal es que todos puedan acercarse a ANDEN, que puedan contar su proyecto y que nosotros veamos de acompañarlo en el caso que sea viable, y si no es viable, trabajar y darle herramientas a los emprendedores para que puedan modificar lo que está mal para su posterior avance. Somos estudiantes de Ingeniería en Sistemas en la UTN, Facultad Regional Córdoba, y estamos trabajando sobre nuestro proyecto que se llama Desafío App, que busca brindar talleres de programación para mujeres jóvenes de entre 15 a 17 años de edad que estén cursando el secundario en la provincia de Córdoba. Estos talleres no solamente van a abordar conceptos técnicos, sino que también buscamos crear espacios para poder formar una comunidad con las chicas. Buscamos presentar todas las carreras relacionadas con la informática que se brindan en la provincia de Córdoba. Apuntamos a este rango de edad, ya que es una etapa en la que deben tomar la decisión de su vida, qué carrera van a estudiar. Además, desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva afirman que hay muchos chicos que les gusta la informática, pero no saben qué carrera elegir, porque existen muchas relacionadas con la computación. Bueno, en cuanto al mercado laboral, solo existe un 6% de mujeres, y en cuanto a inscripciones de carreras informáticas, solo somos el 17%. Bueno, como estudiantes de la Universidad Tecnológica, buscamos acompañamiento, estamos incubadas en ANDEN. Nos dan la posibilidad de participar en distintos concursos y ellos nos asesoran de los formularios que tenemos que presentar. Además, nos dan un asesoramiento con una mentora, en la cual una vez por semana le presentamos nuestros avances y están en contacto permanente con nosotros. Somos fundadores de ¿Qué tal?, nuestro nuevo emprendimiento, el cual lo fundamos en base a, o con el apoyo de ANDEN. Básicamente lo que diseñamos fue un servicio que mide la satisfacción del cliente de una manera muy particular, muy simple. Nosotros apuntamos a formular una sola pregunta con el objetivo de que la mayor cantidad de clientes vote. Entonces, la información, toda la estadística que vamos teniendo es mucho más representativa. Aparte, otra gran ventaja es que nosotros sabemos exactamente a qué hora el usuario interactúa con la empresa. Si hace una votación negativa a las 10 de la mañana, entonces sabemos que esas votaciones negativas fueron a ese horario. Hoy en día tenemos una primer versión que la fuimos desplegando y fuimos validando la idea en distintos eventos. Estuvimos en la Semana TIC y fue nuestro primer validación contra el cliente o contra un evento, y la gente estaba bastante sorprendida con la idea, porque es bastante llamativa la forma de poder responder una encuesta de satisfacción simplemente evaluando con una pregunta, la cual puede ser variable. Vos podés cambiar la pregunta en el momento que vos quieras, entonces vos podés analizar diferentes puntos de los cuales te parece que podrías llegar a mejorar. Eso, lo más importante es que la empresa quiere escuchar la voz del cliente y poder mejorar en base a lo que el cliente quiere. LATAMSAT es un emprendimiento de base tecnológica con intenciones de intervenir en la industria aeroespacial latinoamericana. El emprendimiento surge cuando detectamos en el desarrollo de una misión satelital la falta o escasez de empresas que se dediquen a la industria espacial, especialmente en un tipo de satélite que se llaman CubeSat, que son unos pequeños satélites, pero que tienen muchas aplicaciones, tanto científicas, tecnológicas, como comerciales y también estratégicas, como por ejemplo las que más conocidas pueden ser observación de la Tierra, que sirven para aplicaciones para el agro, las petroleras, etcétera, seguridad, monitoreo de fronteras. Y estamos interviniendo en la industria proveyendo una serie de servicios y productos que ya tenemos en etapa comercial,
Y además, en virtud de nuestra formación, nuestra fuerte formación científico-tecnológica, estamos también haciendo desarrollo, investigación y desarrollo, y una serie de productos que queremos también ofrecer en el mercado. Encontramos en nuestra casa, la Facultad Regional Córdoba de la UTN, una incubadora que nos está ayudando en todo el plano estratégico, nos está abriendo muchas puertas y caminos para abordar este complejo mercado que es Latinoamérica y esta industria muy especial que es la industria espacial. Y desde Anden tenemos como nuestra base de operaciones, ayudan a cubrir las necesidades que vamos encontrando a medida que vamos transitando el camino hacia la consolidación comercial.